Estamos a punto de ir a un shoot, con una persona llamada Oliver Cortés. Él es un muy buen fotógrafo, fotógrafo de retrato, retrato pop, así le diría yo. Su edición, la verdad, está muy chida, sus retratos tienen un estilo muy, muy chido. Así que vamos a ver qué onda con él, vamos a ver su proceso, vamos a acompañarlo, vamos a conocerlo. Rápidamente les digo que me voy a llevar esta, que es la Canon 1300D con mi Tamron 18-200, la GoPro Hero 1 encima. También tengo aquí un 50mm 1.8, que pues es el clásico, es un Yongnuo muy barato, muy bonito y muy bueno. Y también tenemos este, que es un Tamron 70-210 vintage, que nos va a servir muchísimo para el retrato porque me gusta mucho. Filtro de densidad neutra porque a veces es necesario, ahorita está nublado, no sé si llueva, eso me preocupa, pero es necesario un filtro de densidad neutra a veces. ¿Qué más me voy a llevar? Ahorita están sobre una Canon SX50HS, que es la cámara con la que grabo video. Y obviamente con un Gorillapod, y eso es pues básicamente el set del vlog. Pero estoy pensando, si llueve no me voy a llevar esto, pero si no llueve me lo voy a llevar de todos modos a ver qué tal. Pero esto es que esta cosa la tengo que cuidar mucho porque solo la utilizo para trabajos profesionales donde me están pagando. Así que vamos a enseñarlo ya. ¿Qué es esto? Esto es un estabilizador. Esta madre, si tú pones tu cámara, por ejemplo, aquí está. Tiene unos cuantos controles aquí donde yo puedo mover, es un stick. Pongo mi cámara en esta placa que ven aquí. Y pues ningún movimiento va a afectar a mi cámara. Yo puedo hacer movimientos así y esto se va a quedar totalmente bien. Así que me serviría muchísimo para el video, pero si no se puede, pues obviamente no se puede, ¿no? No me lo voy a llevar en la lluvia. Es algo que utilizo para trabajos de verdad profesionales o trabajos donde me están pagando. Así que tengo que cuidarlo bastante. Así que vamos, amigos, tengo menos de media hora para llegar a donde me quedé de ver con Oliver. Así que vámonos ya. ¡Vámonos! ¡Ya! Vamos a ver si ya nos lo encontramos allá. Mira nomás. Mucho gusto, carnal. Mucho gusto, Oliver. Ya estoy desde ahorita grabando, si ¿ya? ¿Quieres decir algo? No sé qué decir. ¡Huevo! Entonces, ¿qué plan? ¿Qué plan va a haber? Pues ahorita esperar al modelo. Ajá. Buenas tardes, ¿qué tal? Amigos, ya llegó nuestro modelo. Oliver, ¿ya había tomado fotos aquí? ¿Qué puedes decir de este lugar? Pues fíjate que está muy chido porque tiene un estilo como que abandonado, pero... Oliver, ¿qué me puedes decir de unos consejos que me puedas dar para mejorar mi fotografía de retrato? ¿Qué es lo que tú utilizas? Pues mira, fíjate, más que nada trato de seleccionar bien al modelo y que de una... Yo, como vieron el video, les doy una idea más o menos como que lo que yo estoy buscando, pero a que ellos con su propia esencia lo hagan. O sea, no tiene que ser, si les enseño una pose o algo, no tiene que ser tal cual. Exactamente, que no, que se vean todos duros. Ajá, ¿no? Más suaves, que se dejen como un poquito más llevar. Ajá. Y a mí en lo general me gusta más como que las caras serias. Oh, okay. Porque son las que generan un poquito más de misterio. Ajá. En general siempre mis fotos son como, les digo, oye, un poquito seria, como si estuvieras enojada o algo así. Thank you.
¿Sabes qué quedaría chido? Hacer una representación de la foto donde salen dos los chavos con el bastón así. Va, va, va. Sí, me la tengo. Sí. Yo ya me voy a tener que retirar. Fue Oliver, fue un gusto. Muchas gracias. Un igual, pinche gustazo. Ya sabes, igual ya que se vuelva a dar. Martín, viejo amigo. Nos vemos. Ya conocidos, pero fue un bien chingón volverte a ver. Y Debbie, buena nueva amiga. Hola. Muy bien. Amigos, pues ay. Este desmadre ahí voy a tener que cortar. Maldita sea. Okay. Este desmadre ya se acabó. Estuvo chido, fue una aventura que no vamos a olvidar. Nunca en la vida, nunca la vamos a olvidar. Así que, pues, eso es todo. Sí.